Hi, my name is Mallory Fix Lopez. I'm a member of the Board of Education for the School District of Philadelphia, and today I'm going to read you a story called Sembrando Historias, Pora Belpre, Bibliotecaria y Narradora de Cuentos. Hola, mi nombre es Mallory Fix Lopez. Soy un miembro del School Board, the Board of Education, para el Distrito Escolar de Philadelphia. Y hoy vamos a leer un libro que se llama Sembrando Historias, Pora Belpre, Bibliotecaria y Narradora de Cuentos. Es el año 1921. Pora Teresa Belpre deja su casa en San Juan para visitar la ciudad de Nueva York. Las palabras viajan con ella, las historias que su abuela le contó. Cuentos folclóricos que Pora contaba bajo la sombra de un árbol de tamarindo en Puerto Rico. Ahora una isla nueva se extiende ante ella, lista para recibir las semillas de los cuentos que lleva consigo. Manhattan, una ciudad bulliciosa, más grande, ruidosa y llena de gente, y al mismo tiempo rebosante de esperanza y de posibilidades. Lo que comenzó como una visita para asistir a la boda de su hermana se convierte en los primeros pasos en una tierra nueva y en una nueva vida para Pora. Al principio, trabaja en una fábrica de ropa, pero es un piso frío y duro, no es un suelo suave y fértil, necesario para que las semillas echen raíces. Y, entonces, una oportunidad de oro, una bendición. La biblioteca necesita una ayudante bilingüe. Pora habla español, inglés y francés. Es perfecta para el trabajo. Pero, ¿dónde están las historias que le contaba su abuela? No encuentra ningún cuento popular de Puerto Rico en las estanterías. ¡Qué suerte para la biblioteca que Pora tenga semillas de historias para sembrar y cultivar! En la sala de lectura para niños, ella enciende la vela de la hora del cuento y comienza. Sus ojos bailan, su voz canta. Las palabras de Pora dibujan un cuadro de una casita con un balcón redondo, donde Martina, una linda cucarachita española, conoce a Pérez, un apuesto y galante ratón. El ratoncito Pérez y la cucarachita Martina, un cuento del árbol de tamarindo. Cuando Pora termina la historia, cada niño pide un deseo frente a la vela y, con su soplo de aire, se apaga la vela. Y ahora Pora también tiene un deseo, plantar las semillas de sus historias por todo el país. Entonces aprende a hacer marionetas, les hace ropa y pinta sus delicados rostros. Familias enteras vienen a escuchar cuentos populares en inglés y en español, a ver las marionetas de Pora, bailar en el escenario de sus historias. Pero las estanterías de la biblioteca necesitan libros. ¿Cómo hacer para que más niños y niñas lean Pérez y Martina y otros cuentos de Puerto Rico? Entonces, Pora envía su historia por correo a la editorial Frederick Warren. Pronto, Pérez y Martina se convierte en un libro. Ahora, como autora publicada, marionetista y cuentacuentos, Pora va de biblioteca en biblioteca, de aula en aula, a iglesias y a centros comunitarios, sembrando las semillas de sus historias, y en los corazones y en las mentes de los niños, recién llegados a esta nueva isla, y que añoran la lengua y los colores de su tierra. Escribe, aprende, da conferencias, enseña, viaja. Pora nunca para, hasta que, como la linda Martina, conoce a su Pérez.
un día de diciembre en Nueva York, Bora se casa con el mismo Clarence Cameron White. Un año lejos de la biblioteca, ella decide, un año para comenzar una nueva vida como esposa. Pero el año se alarga. Juntos viajan a nuevas ciudades. Clarence toca su música, Bora cuenta sus historias. Son años felices de música y de letras, separaciones y reencuentros, amigos, familias e historias, siempre. Hasta que un día de junio, en Nueva York, Clarence deja de tocar su música y la historia de Bora comienza otra vez. Es el año 1961. Bora regresa a la biblioteca. Ahora hay otros narradores de cuentos que hacen bailar a las marionetas, que les leen a los niños Pérez y Martina, el tigre y el conejo, Juan Bobo, los tres reyes magos y otros cuentos de Bora. Las semillas que Bora plantó, las raíces que retoñaron y el aire abierto de la posibilidad se han convertido en un exuberante paisaje en el que ella se adentra como si nunca se hubiera ido. The end.